Ay, Eric, me asustaste. Pensé que no había nadie en la casa. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en el trabajo? Ah, ¿te mandaron a un viaje de negocios de última hora? No. Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Pensabas irte sin darme la cara? ¿Para qué? ¿Para que me hagas una escena de celos? No te voy a hacer una escena de celos, pero soy tu esposa. Merezco una explicación. La explicación es la misma. No me atiendes y ya me harté de ti. Ya llegué. Allá, hasta que te apareces. ¿Dónde estabas? Vengo a comer y no hay nada. Estoy que me muero de hambre. Estaba en casa de mi mamá. Mejor la atiendes a ella que a tu marido. Es mi mamá, Eric. Ya está grande, ¿entiende? Eso a mí qué me importa. Tu obligación es atenderme a mí, servirme. Pero sí te atiendo. Lo que pasa es que se me hizo un poco tarde. Pero no te enojes. Ahorita caliento la comida que tengo en el refrigerador. ¿Me vas a dar la comida de ayer? Sí. Ya sabes que cocino para 2 días. Yo ya te he dicho que a mí me gusta la comida del día. Yo no quiero comida refrigerada. ¿Y qué hago con esta comida, Eric? Está bien buena. Pues trágatela tú. Yo no quiero eso. Ay, mamá, ¿qué te cuesta atender a mi papá como a él le gusta? ¿Ves? Me entiende mejor tu hija que tú. Tú nunca vayas a hacer una fodonga como él es tu madre, ¿eh? Mira, dame 10 minutos y te hago unos taquitos dorados de pollo bien buenos. Ni un minuto te doy. Ya no quiero nada. Me regreso al trabajo y como algo en el camino. A ver si en otro lado me dan de comer mejor que en mi propia casa. Te pasas, mami. No les hagas caso, mami. Mira, tú siéntate, yo caliento y ahorita comemos, ¿sí? Sí, gracias, hijita. Qué buena eres. Es tarde y Eric no llega. Ya hasta se enfrió la cena. Hija, ¿qué haces a estas horas despierta? Ya deberías de estar dormida. Mañana tienes clase. Sí, mami, nada más que me desperté porque tenía sed. Te sirvo agua. A ver. Toma. Gracias, mamá. De nada, mi amor. ¿Tú qué haces despierta? Ah, pues esperando a tu papá. No ha de tardar en llegar. Ándale, ya vete a dormir. ¿Eh? Sí, mami. Hasta mañana. Que descanses. Ay, Eric, qué bueno que llegas. ¿Qué? ¿Me estás checando o qué? No es eso. Lo que pasa es que me tenías con pendiente. Pero mira, te hice de cenar una carnita con papitas y esos chilitos bien toreados. Yo ya cené en otro lado. ¿En dónde? En donde sí me dan de cenar sabroso. No está tomado bienes. ¿Y qué? Yo mantengo esta casa. Puedo hacer lo que se me dé la gana. Mira, déjame. Que me quiero ir a dormir. Ay, gracias. ¿Y cómo pasaste la noche, mamá? Ay, con un poco de tos, pero muy bien. En general. ¿Tienes hinchados tus pies? ¿Eso quiere decir que estás reteniendo líquidos? Eso se me pasa, hija, no te preocupes. No, es que se te pasa. Tienes que tomar más agua, estar más activa, caminar más. Sí, sí, camino, hija. Mira, siempre fuiste muy activa, pero ahora te has vuelto muy sedentaria. Claro que fui activa. Trabajé desde muy joven y ahora lo que quiero es descansar. Pero no te hace bien para la salud. Yo me acuerdo que vendías muchas cosas por catálogo, casi, casi de puerta en puerta para sacarme adelante. Pues sí, te tenía a ti y tenía que sacarte adelante y tu padre había muerto. Sí, murió muy joven. Ay,
Qué lástima que ni lo conocí. Bueno, bueno, ya no hablemos de eso. Te prometo que tomaré más agua, caminaré más. Sí, pero nada de ir hasta la panadería, ¿eh? Porque ya te caché. Estás comiendo mucho pan y eso tampoco te ayuda a la retención de líquidos. Ay, ya me voy, mamacita. Luego te vengo a ver, ¿sí? Ándale, hijita. Ya me voy. Ay, Eric, me asustaste. Pensé que no había nadie en la casa. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en el trabajo? Ah, ¿te mandaron a un viaje de negocios de última hora? No, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Pensabas irte sin darme la cara? ¿Para qué? ¿Para que me hagas una escena de celos? No te voy a hacer una escena de celos, pero soy tu esposa. Merezco una explicación. La explicación es la misma. No me atiendes y ya me harté de ti. Está bien. De mí di lo que quieras. Pero ¿y tus hijas? Al menos dales la cara. Luego vendré a verlas. Por ahora me voy. Ya no quiero estar a tu lado. Lo sabes. Me asfixias. ¡Eric! Yo siempre traté de complacerte, de hacer todo lo que tú querías. Pues no lo hiciste bien. Me ahogas, me desesperas. Además, seamos realistas. Ya no nos llevamos bien. Ni siquiera me sirves en la cama. No niego que me duelen tus palabras. Pero no voy a detenerte ni siquiera por mis hijas. Tengo suficiente dignidad. En ese caso, no quiero volver a verte. Se fue de la casa. ¿Qué le hiciste? A ver, ¿por qué piensas que mi mamá le hizo algo? Por favor, niñas, no peleen. Su papá y yo ya no nos llevábamos bien y él decidió que era mejor separarnos. Todo esto es tu culpa. No es su culpa. Ya deja de decir tonterías, Arcelia. La tonta eres tú. Claro que mi papá se iba a fastidiar. Mi mamá no le tenía la comida lista, no le tenía las cosas preparadas. Obvio que se iba a hartar. Era su mujer, no su esclava. ¡Claro que lo atendía! Él fue el centro de mi universo. No es cierto. Por tu culpa se fue de nuestro lado y por tu culpa nos quedamos sin papá. Eso no va a cambiar. Su papá nunca va a dejar de serlo. Él va a venir a verlas, va a estar al pendiente. ¿Sabes qué? Ya no te quiero escuchar. Si mi papá se fue de la casa fue por tu culpa. Y eso no te lo voy a perdonar. ¡Nunca! Ma. Siento mucho que mi papá se haya ido. Pero yo estoy contigo y no te juzgo. Gracias, mi vida. Eres mi fortaleza.